Hey, què tal? Avui no tinc forces ni per saludar-vos. Sóc al centre de l'apocalipsi, al centre de la nevada del segle. M'està costant caminar, però no passa res, perquè avui tinc una missió. Fer a Catalunya feliç. Potser està nevant a Madrid, sí, però vosaltres necessiteu la vostra dosi d'entreteniment. Bueno, vale. Irra! Irra! ¿Conservas todos los dedos? Sí. Perfecto. Es que si no, no podría grabar. A mí la verdad es que los seus dits me la sudan. Malo, mala persona. Bueno, hemos visto que tienes perro. Sí. Podría ser un suculento manjar en el futuro. Me lo he planteado alguna vez. ¿Ahora? Hoy se recogen las mierdas. ¿Has aprovechado a lo mejor que nieva y la caca se tapa pronto? Lo he aprovechado. Marranote. Acariciaré, quién sabe si puede ser una de sus últimas muestras de cariño, ¿verdad? Sí, nunca se sabe. Amén. He visto que, claro, por mucho esquí que lleves, vas en pendiente para arriba. Lo guay de los esquís es ir para abajo. Sí, pero no hay demasiada pendiente para coger velocidad. Igual ha sido una mala idea sacar los esquís. No, no, está bien. Yo creo que cuando llegues a Callao ya te estarás dando cuenta de que ha sido una mala idea. Sens dubte. Els primers desequilibrats. La gent comença a tornar-se boja. Jo li he rigut de les gràcies, però realment perquè tenia molta por. Pues no n'hi ha petant, pues sí que n'hi ha petant. Faré un petit homenatge a tots aquells reporters que han hagut de sortir al carrer per dir que, efectivament, fa un fred de collons. Res no m'aturarà. Una espelma! Adiós! Què fas? Hola, ¿te puedo hacer unas preguntillas? Joder, es que me he echado una siesta un rato y madre mía. Periodisme. La gent ja està fent les maletes per abandonar Madrid. Veo que llevas una maleta. Sí, nos llevamos ahí, pero todo cancelado. ¿Dónde ibas? Lanzarote. ¿Podríamos verte cómo levantas las maletas y hacia dónde ibas a ir? Venga, vamos a caminar. Vamos. Es que como hay tanta nieve, digo, me voy a pillar un sherpa para que me lleve las cosas. ¡Qué najeta! Le veo con el abrigo de pelo como muy ruso. Sí. Se va, tiene un look muy ruso hoy. Digo, joder, llevamos un año de gobierno comunista y esto ya parece Stalingrado. Pues sí, ojalá. ¡Comunistas! ¿Caminas hacia allí? Ninguno en facas. Debe ser porque soy de TV3 y os pensan que estoy bien mentidas. El campamento base está hacia allí. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Atención, un got. Si una cosa m'han ensenyat els programes de supervivència és que quan passa una catàstrofe d'aquestes, sempre t'has de veure el teu propi pipí. Ai, per favor. Sempre m'ha costat molt apuntar, la veritat. Salut. Quita esto, quítalo. Quítalo. Hòstia, això no és interpretació, m'acaba de donar una contractura a l'esquena increïble. Em fa molt de mal. Ula, hòstia, estic tronxadíssim. Hòstia, pensava jo que a l'apocalipsi no em mataria una contractura. La veritat és que és molt humiliant, això. Efectivament. No puc més. Siguen sin mi, però recuérdenme como lo que fui, un héroe. No, yo ya me rindo de la vida.